Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta hermosa puntada. Eh, no le he puesto nombre, se ve muy bonita. Muy, muy padre, es múltiplo de 8. ¿Sí? Para que lo tomen en cuenta. Y pues ya saben que dependiendo del tipo de estambre o lana que estén ocupando ustedes, sí, será como que muy suavecita. En este caso yo usé un estambre acrílico que tejí lo... El fabricante lo sugería para una aguja del 3, pero yo lo tejí con una aguja del 4. Miren, de por sí aquí en el cable de la aguja circular que yo usé. Se ven los puntos así como que muy flojitos. Eh, en este... En esta muestra veo que queda muy apropiado para una cobijita, para una bufanda o un gorro. Tal vez para un chal rectangular quedaría muy, muy padre. Sí, consta de una, dos, tres, cuatro vueltas. Cinco o seis vueltas en total. Sí, y... Nosotros, para esto, vamos a montar en nuestra muestra un múltiplo de 8. Sí, por cuestiones de tiempo, ya saben, aquí en el video, para no hacerlo tan largo y tedioso, sí, voy a utilizar este estambre. Sí, este es un estambre de estos gruesecitos. 100% acrilán, mide de 2 a... 3 milímetros de diámetro, más o menos, más de, más 3 que 2, y voy a usar una aguja del número 4, vamos a ver qué tal nos sale, sí, voy a montar yo 24 puntos, y 2 de mis orillos, 26, y ahorita nos vemos, o, o acompáñenme, miren, son 3, 4, 5, 6, y sí, si sí van 6, 2, 4, 6, sí, 6,

y 26. Ok. Sale. La primera vuelta es... Miren ustedes. Aquí lo vamos a ver. si, ¿sí? es una vuelta de reveses. Vamos a hacer cuatro vueltas de revés. 1, 2, 3, 4. Para que hagamos este chipotito. Sí, como yo le puse una nada más. Nada más se ven así como que... Este, muy simple, pero vamos a ponerle dos, ¿sale? Entonces van a ser cuatro vueltas de punto musgo, punto Santa Clara, punto revés, este, como quieran, ¿sale? no Terminamos esas cuatro vueltas y nos vemos para hacer la vuelta cinco y seis, que son las vueltas que hacen el dibujo de esta puntada sale ok bueno pues cuatro vueltas de reveses y ahorita nos vemos punto musgo cuatro vueltas aquí ya tengo mis cuatro vueltas dos de este lado y dos de este lado son cuatro en punto musgo y empezaremos nuestra puntada en la vuelta número 5 de la siguiente manera punto orillo lo deslizo yo no lo tejo Siguiente punto, así un derecho. Sí, ahora fíjense bien: lazada, un derecho, lazada, dos derechos, lazada, tres derechos, lazada cuatro derechos, lazada cinco derechos, lazada seis derechos, o sea, son seis, el, el punto orillo, un derecho que hicimos y seis veces lazada un derecho, sí. A continuación, dos derechos, uno, dos. Continuamos otra vez, lazada un derecho, lazada Dos derechos. Lazada. Tres derechos. Lazada. Cuatro derechos. Lazada. Cinco derechos. Lazada. Seis derechos. Muy bien. Terminamos el segundo bloque. Ahora, dos derechos. Uno. Y dos. Y nada más nos va a caber el último tramo. Que es lazada. Un derecho. Lazada, dos derechos. Lazada, tres derechos. Lazada, cuatro derechos. Lazada, cinco derechos. Lazada, seis derechos. Y nos queda el último derecho para cerrar el bloque. Y nuestro puntorillo de derecho. Entonces, si se dieron cuenta en esta vuelta. Hicimos punto orillo, un derecho más seis puntos son siete. Más el derecho de la orilla son ocho. ¿Sí? No contamos ahorita las lazadas. Pero es por eso, por lo que les digo que nuestro punto es múltiplo de 8. ¿Sale? Ok. Esa fue la vuelta número 5. Ahora vamos a la vuelta número 6. Fíjense bien. Punto orillo. No lo tejo. ¿Sí? Primer punto es un revés. Aquí tenemos seis puntos con lazada. Vamos a tomarlos y vamos a eliminar las lazadas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Regresamos. Primer bloque de tres. Segundo bloque de tres son seis puntos. Jaloncito para nivelarlos y vean ustedes. Reti me brinco 1, 2, 3 y tomo los siguientes tres. Siempre formaditos. Nos apoyamos en la aguja para pasar a los primeros tres por dentro de los segundos tres. Que queden formaditos, ya ven, así, bien formaditos. Ok, regresamos todos los puntos, los seis. Ahora sí, retomamos nuestro hilo y todos de revés. Formados, ¿eh? Uno. No me los vayan a tejer despeinados porque no se va a ver bien. Uno, dos, tres, primera parte. La segunda parte acá están, vean, sí, también de revés, uno, dos, tres, nuestro este octavo punto del bloque, y, jaloncito, ¿eh? sí, porque estamos tejiendo por el revés, Miren, ahorita nos regresamos al derecho y van a ver, ¿sale? Entonces hicimos un derecho, perdón, es un revés, dos reveses. Otra vez, llegamos al siguiente bloque de las lazadas. Y agarramos una, dos, estoy eliminando las lazadas, solo estoy tomando los puntos. Tres, cuatro, cinco y seis, ¿sale? Regreso dos. Regreso 4 y regreso 6. Sale jaloncito para que se haga homogéneo el punto y me brinco los primeros tres, tomo los segundos tres, los paso por encima para que los primeros tres pasen por adentro de los segundos tres, que queden bien peinaditos. Y regresamos todos los puntos a la aguja y todos los tejemos de revés. Los seis puntos. Entonces son uno. Dos. Tres. Primer bloquecito. Vamos por el segundo. Si ¿Sí? son uno. 2, 3. Son 6, son el primero 7 y este de revés 8. Son los 8 puntos de nuestro múltiplo, ¿sale? Y miren, ahí se va viendo cómo va quedando. Vamos a hacer el último bloque, vénganse. Un revés, llego a las lazadas y tomo. 1, elimino lazada. 2, elimino lazada. 3, elimino lazada. 4, 5 y 6 con las hadas eliminadas. Regreso 2. Regreso 4. Regreso 6. Perfecto. Le damos un jaloncito para que se hagan homogéneos. Me brinco los primeros 3. Tomo los segundos 3. Los paso por encima de los primeros 3. Sí, los formo, que queden bien peinados, los regreso a la aguja, tomo mi hilo y todos de revés. Y es 1, 2, 3, 4, 5, y 6 más el primero 7 y este 8. Muy bien, y el punto orillo, ¿cómo dijeron? Así, de derecho. Muy bien. Esa fue nuestra vuelta número 5. Ahora veamos la vuelta número 6. Toda de revés. ¿Sí? Toda, toda de revés. La vuelta 6, 7. Sí, la vuelta número 6 la hacemos todita de revés. Bien, ahora les decía, la vuelta 7, 8, 9 y 10 van a ser puros reveses. Lo voy a completar. Y ahorita que los acabé, regreso con ustedes. ¿Sí? Para que continuemos con la segunda parte de nuestra puntada. ¿Sale? Estamos terminando la número 6. Ahora vamos con la 7, 8, 9 y 10. De revés. ¿Sale? Vamos. ok ahora vamos a comenzar la vuelta número 11 fíjense bien uy que se me desenfoca la cámara ok fíjense bien esto va a ser sencillísimo nos preparamos y el punto orillo no lo tejo y voy a tejer 5 derechos. 1 2 3 4 5. ¿Sale? Ahora voy a empezar mi secuencia de elazadas. Una un derecho. 2... un derecho. 3... un derecho. 4, un derecho, 5, un derecho, 6, un derecho. ¿Sale? Tienen que ser 6 lazadas con un derecho. Puntorillo, 1, 2, 3, 4, 5 derechos y 1, 2, 3, 4, 5, 6 lazadas con derecho. ¿Ok? ¿Sí? Y aquí son... Dos derechos, uno y dos. Y empezamos otra vez. Lazada, un derecho. Lazada, dos derechos. Lazada, tres derechos. Lazada, cuatro derechos. Lazada, cinco derechos. Lazada, seis derechos. Y nos tienen que quedar los últimos: uno, dos, tres, cuatro. 5 puntos que van a ser tejidos al derecho, igual que como lo hicimos en el principio. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y el punto orillo de derecho, de la siguiente manera: punto orillo, y son 1, 2, 3, 4, nuestros 5 reveses y llegamos a nuestros puntos con lazada. A, a partir de aquí, lo mismo. Tomamos 1, 2, 3, estoy eliminando las lazadas. 4, 5 y 6. Regreso 2, regreso 4. 4, regreso, 6, le damos un tironcito, nos brincamos 3, tomamos los segundos 3, pasamos a los primeros 3 dentro de los segundos 3, están peinados, sí, y se regresan todos bien peinaditos a la aguja y todos los tejemos de revés y son uno dos hasta acá se vino miren tres 4 5 y 6 tomamos el siguiente punto de revés y aquí es donde ya podemos hacerle el tironcito y ya tenemos aquí nuestro peinadito ok el que sigue un revés y tomamos el punto y eliminamos las lazadas 2 3 4, 5 y 6. Ok, regreso 2, 3 y luego los otros 2 y 3. Ya que los regresé, los homogeneizamos y que queden en el mismo largo. Tomo los segundos 3 que paso por encima de los primeros 3 ayudándome con la aguja. Los dejo bien peinaditos. Todos van de regreso. Y ahora sí tejemos. Uno. Dos. Y tres. Muy bien. Y uno. Dos. Y tres. El siguiente punto. Muy bien. Uno. Su tironcito. Perfecto. Y me quedan cuatro porque con, junto con este son los cinco de la vuelta. ¿Sí? Y esto es todo. Esto es todo lo que tenemos que hacer para hacer esta puntada. Repetir de la vuelta número uno hasta la vuelta número doce. ¿Sí? Y así les va quedando. Voy a adelantar un poquito más para mostrarles cómo queda esta muestrita junto con esta. Miren qué padre. ¿Sí? Y les enseño cómo queda, ¿sale? Ok, nos vemos en un ratito. Pues miren, aquí tejí un bloque más para mostrarles cómo se ve la puntada ya avanzada con este estambre miren qué, qué bonito dibujo se hace con, con lo que hacemos y aquí están las pasadas de los de los seis puntos que hacemos con la se ve muy bonito también acá este es más delgado miren qué padre espero que les haya gustado si es así Denle like al video, compártalo en sus redes sociales para que más personas conozcan de esta hermosa puntada y logremos ayudar a otros tejedores que quieran hacerla. Sí, búscanos en nuestras redes sociales, somos Tejiendo Sueños, el del gorrito de colores, no se les olvide. Sí, estamos en Facebook, en Instagram y les dejo todas las, las ligas en la cajita de comentarios y pues... ¡ Nos vemos en la próxima! ¡Chao!